de la cultura musical, vamos a ir a la cultura gastronómica. Sí, te voy a decir que... De eso trata este programa un poco también. Hace unos días, sí, con Hugo de Cuco, ajá, hemos probado, sí, digo hemos, pero sí, bueno, Hugo de Cuco probó por nosotros, sí, ahí va, ahí me gusta la corvina más negra. Sí. Y ahora vamos a probar la corvina rubia. Probar, creo que con Hugo de Cuco es una manera de decir, Huguito. Sí, claro, Tamara, es una manera de decir porque no solamente vamos a probar, sino que nos vamos a comer absolutamente todo. Pero quiero mostrarles el lugar donde estamos, sobre este muelle que hablaba. Miro para un lado una playa inmensa, espectacular, el mar. Miro para el otro, más grande la playa todavía. Y de fondo está todo este muelle maravilloso que tiene que ver con la historia, mucha historia de Mar de Ajó y los pescadores que vienen acá. Pero me voy a acercar un poquito a la mesa porque tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Hablamos de la corvina rubia y de la corvina negra, pero vamos a tener corvinas negras, ¿no, Javier? Bienvenido. Gracias, bienvenido, gracias a ustedes. ¿Corvina negra vas a cocinar? Sí, esta es rubia. Tenemos ahí en presencia la negra, tenemos lisa también, que salió... A ver, venite, a ver, contame. Así la gente un poco va entendiendo, porque imagínate que nos miran de todos lados, de Ushuaia, La Quiaca, de Mendoza, Buenos Aires, de todos lados. ¿Esta que tenemos cuál es? Esta es la corvina negra. Esta es la corvina negra. Tamaño mediano. Las corvinas negras generalmente son muy grandes. Esta es una lonja de corvina negra que tiene ya importantes proporciones. Sí. Y después, por una cuestión de técnica, para hacerlo más rápido, ya despinamos una rubia y la dejamos preparada. ¿Esta es una rubia? Esto es una lisa. Una lisa. Después también tenemos el pejerrey, lo que pasa que como generalmente nos las diferencias entre las corvinas, más allá de los colores, el sabor es distinto, es diferente, digo, tienen más espinas uno que otro, es más grande uno que otro. Sí, la corvina negra, digamos que al ser un espécimen más grande, las espinas se convierten en costillas prácticamente. Claro. Y obviamente... Bueno, pero que sea más grande por ahí es más fácil para sacarla, ¿no? O para no atragantarse, por ahí a veces sí, que el pescado no, siempre es un poco... Podés de estar tranquilo que con la corvina negra no vas a encontrar ninguna espina chica, ¿Juguito? Digamos. La rubia es un sabor un poquito más delicado inclusive. Sí, Diego. ¿Se encuentran juntas las corvinas negras, la corvina rubia? Digo, ¿están en el mismo sector, digamos, del mar o se las pesca por separado? Generalmente el lugar de pesca de la corvina negra es en San Clemente. Ajá. Que ahí tenemos la unión del río San Borombón. Claro, estuvimos el otro día, justo ahí el lunes, y estuvimos mostrando todo eso. Exacto, y luego esta parte de la costa, con la entrada de la primavera y la salida de almejas, digamos, hace entrar la corvina rubia que está en esta parte de la costa. Aprovecho para hacer una aclaración con el tema de las almejas. Nosotros en nuestro restaurante no las cocinamos porque están en protección. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito más acá. Has venido con tus compañeros. Vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis acerca de la fiesta, muchachos. Cada uno agarra su vinazzi. Vamos, Juan Carlos, vinazzi para todos. Vamos a comer pescado, así que salud, felicidades, felices fiestas para todos. Bueno. Uy, Dios, si esta es la primera estación, me quedo. Bueno, vamos a apurarnos. ¿Qué tenemos, muchachos? Aquí, bueno, ¿cómo vas a cocinar? Contame. Hoy vamos a hacer, entonces, un filete de corvina rubia, sí, empanado con semillas de sésamo, salteñado en manteca, dale, con unas, dale, empezá, con unas verduritas muy frescas, un plato muy fresco para... Vos dale tranquilo, yo te sigo. Dale. Perfecto. Ustedes cocinen, preparen. Buenísimo. ¿Cómo es lo primero que haces? Vamos a preparar el huevo para poder empanar la corvina. Bien. Lo vamos a condimentar. Bien. ¿Cuál es la parte más sabrosa? ¿Qué es lo que más se utiliza de la corvina? Todo. Porque se abre, se despina, se filetea y se queda prácticamente entera. Bien. ¿Sal marina es eso? Esto es sal marina. Sal marina. Mirá vos, Diego, vos que te gustan los condimentos y sí, estas cosas. Sal marina. Un poquito de pimienta. El hombre sabe, ya lo semblanteo y me doy cuenta. El tipo me parece que es un entendido. Otros condimentos secretos del chef. Más otros condimentos secretos del chef, lo tapamos, pero bueno, más condimentos, que ya se sintió desde acá, eso sí, subió bien enseguida. Sí. Para darle un poquito más de realce, sí, al sabor delicado de la corvina. Claro. ¿Qué más? Bueno, y ahí una vez que tenemos preparado esta base, ya hay que directamente dejarla macerando la corvina. Lo ideal sería dejarla macerar un poquito, ¿no? Lo pones ahí, sí, claro, claro. Directamente ya lo tiramos. ¿Esto va el que se cortan los filetes o todo entero es? Entero, la porción va entera. La porción va entera. Va entera. ¿Esto es una porción? Esto es una porción. Señor, señor, come una porción. ¿Sabes cuánto nos comemos de esto? Sí, mirá, además que... livianito. El pescado es algo que... Tendríamos que comer mucho más nosotros argentinos, que nos gusta tanto la carne. No le dé letra de cuco, señor. Este mar inmenso que tenemos. Exacto. Bueno. No le dé letra, que hay que comer más. Tenemos que comer más, hay que comer más.
Claro, esto se deja macerar un rato. ¿Cuánto sería el ideal? Y el ideal dejarlo en heladera unos 15, 20 minutos mínimo para que tome fuerza. Para que tome fuerza y los condimentos también se impregnen. Se impregnen en el... ¿Limón se le pone, no? No, el limón en este caso no, porque combatiría un poco el gusto del sésamo. Ah, bueno, perfecto. Entonces se lo vamos a dejar para el contorno. Bueno, esto va ahora ahí al sésamo. Ahora al sésamo. ¿Esto es solo sésamo? Tiene sésamo por partes iguales con pan rallado, porque si no le cuesta agarrar el empanado. ¿Esto qué haces? Ahora lo haces como una milanesa. Como una milanesa normal. Nada más que el sésamo le da la característica de ese gusto crocante, rico. Tamara, ¿vos te gusta el sésamo? Me encanta el sésamo. Y me gustan mucho las cosas empanadas. Me encanta, Colo. Y yo me imaginaba, por eso te lo pregunté. Muchas gracias. Te gustan las cosas empanadas. Sí, me encanta. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Y estamos así, Colo, muy bien, es así, es así. Ahí ya lo dejamos. En este caso, para facilitar la técnica, hicimos ya el contorno. Ah, bien. En este caso usamos... ¿A qué llamas el contorno? Discúlpame, el acompañamiento. Ah, bien, ¿no? En este caso... ¡Uy! No, mirá lo que tiene acá. Pará. ¿Esto está caliente? ¿Lo puedo levantar un poquito? Mirá, se lo muestro acá, ¿no? Lo muestro ahí, mirá. ¿Lo ves el contorno? Mirá cómo está esto. ¿Qué tiene esto? Esto tiene, son espinacas frescas salteadas con el ajo en camisa, que se le llama. Que se el ajo en camisa, mirá, el ajo en camisa. El ajo aplastado, sin desmenuzarlo nada, como para que tome aroma. ¿Con cáscara? Y tomates cherry, salteado unos 3-4 minutos, más no. ¿Con cáscara son? Con cáscara. Bien, lo saco, lo llevo al fuego de nuevo. ¿Y tiene un poco de aceite o es el mismo jugo? Yo sí, le utilizo un poquito de aceite con ajo. ¡Oh! Ah, bueno. Mirá, Dieguito, aceite con ajo. Más el ajo en camisa. Interesante el plato. No, bueno. Pero estas cosas son tremendas. Bien. Así que mira, aprovechamos. Le doy a uno de los chicos esto para que lo tenga, me pasa en el sartén. Y ahí vamos a la sarteneada. Bueno, la banda de las 3J, porque se llaman Javier, Julio y Juan, ¿no? Las 3J vinieron, mirá. Bueno, ¿y ahora bueno, qué? ¿Esto qué? Ya le damos fuego, ponemos mantequita. Con mantequita. Ah, la flauta, guarda con el fuego. Mirá lo que salió. Ah, las señores, sí. Ojo con la sopleteada, que es peligroso. Tenemos mucho viento, entonces hay que tener fuego de potencia. Claro, fuego de potencia. Manteca. 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 Para dorar. Esto para... Pues, sí, señor. Si el plato es light, lo podemos hacer con un poquito de aceite de oliva también. Estoy a dieta yo, Javier. Estoy a dieta, corro todos los días. Lo hago todo para que la gente pueda probar estos sabores. ¿Me viste corriendo, en serio? Sí, te vi por la playa. Ahí estabas. Vieron que no es mentira, ¿eh? Me vieron corriendo mucho ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy corriendo mucho. Uy, de verdad. Decís, bueno, ¿cómo lo ves, Dieguito, hasta ahora? Y todo el mundo comenta. Se puede tener con los comentarios, te digo. Se habla mucho de un flotador importante que se habría visto por un natatorio también en la zona de la costa atlántica. No sé, ¿tiene algo para decir de Cuco? No te entendí, Diego, hay problemas de señal, parece que se cortó, se cortó. Bien, bien. Sí, a Tamara la escuché perfecto, pero Diego, me parece que no te escuché. No importa. Seguimos con el pescadito. Dele. Corvinita al agua o a la manteca. Bueno, sin aceite, sin nada. Sin aceite, esto es optativo. La manteca le da una crocantez y un sabor mucho más intenso. Podés poner un poco de oliva, por ejemplo. Exacto, lo podemos hacer con oliva. De todas formas, ahora hay gente que no le gusta oliva, aceite tradicional de maíz, girasol. De maíz, de girasol, sí, seguramente. Gente no le gusta, es cuestión de gusto. Ya lo vamos a convencer. El tema de la fritura es bastante... ¿Cuánto tiempo? Acá tenemos, según el alto del lomo, digamos. ¿Cómo te das cuenta, Javi? ¿Cómo te das cuenta, perdón, que te interrumpí? Cuando lo vuelto. Claro, cuando lo vuelto, cuando sabes cuando ya está. Cuando lo tocas y está tibio arriba. ¿Y si queremos lo podemos meter al horno? Viste que siempre pasa. También, al horno es ideal. Es mejor, inclusive, más porque se cocina más parejo. Claro. Ahí va. Y es más sano. Claro, chicos. Es más sano. Acá, bueno, por una cuestión técnica, tampoco... Pruebe con el horno de Cuco, le ve bien. Al horno esto también es espectacular. No, señora, las milanesas son fritas, el pescado es frito. Es por no tu mami que lo hacemos. No me vengan con esa historia. ¡Oh! Mirá el doradito que se hizo, qué bueno que quedó. Ahí está el crocante. Y ahora, chicos, lo dejamos unos segunditos. Uy, ¿qué le vas a meter ahí? Guarda que le va a meter un alcoholcito. Uy, yo me alejo. Guarda, Diego, guarda. Que acá viene el fuego. Guarda. Está loco. ¡Llama a los bomberos! ¿Qué hiciste, Javi? Un poquito de coñac. Ah, Dios, qué bien. Muy bien.
Se amiga muy bien con este tipo de... Se amiga con todo. Se evapora, te deja justo dulzón, riquísimo. Bueno, perfecto. Esto lo vamos a acompañar con una ensaladita. Contame la ensalada. Esto también lo vamos a acompañar con la guarnición que tenemos ahí. La guarnición. Yo sigo con la guarnición. La ensaladita. Hay que ya tiene una... Ah, con lo que habías mostrado, el tomate cherry, las espinacas. Vamos a emplatar tomate cherry. Vamos a emplatarlo, vamos a tenerlo. Mirá cómo venimos. Tamara, ¿cómo lo ves, Colo? No, perfecto, estás callada, Colo, ¿qué pasa? No, es que estoy muerta de hambre, veo eso, no sé si, mirá, me voy a tirar en la pantalla, no sé qué hacer. Te voy a pedir, no lo puedo hacer. Como la pileta, no, por no sé, pero esta vez voy a estar yo la que te pide, Hugo de Cuco, por favor, probá eso de una vez, que no aguanto más. Espera, hay que hacer la guarnición. No aguanto. El plato Colo, lleva su tiempo, no se apure, no se apure, gente, le pido por favor. Tranquilo, de Cuco. No estés triste, Colo. No estés triste, Colo. Un toquecito más. No estés triste. En el verano vamos a hacer fuerza para que vengas unos días a la costa, a la playa, todos juntos. Así estamos aquí disfrutando y comiendo estas cosas ricas. Bueno. Ahí estamos. Ya está por salir el plato, ¿eh? Sí, señor. No, está llegando algún tipo de información. Contame, Diego. Usted se ha subido alguna banana, lo hizo en cuero, lo hizo vestido, lo hizo con un traje neopren. Me subí una banana, sí. No sé si, a ver, ustedes me dicen. Sí, es cierto. Es cuando cierto. Tengan las imágenes, si quieren las podemos compartir, ustedes me dicen. Yo dependo de ustedes. Yo te voy a decir de todo. Algo. Estuve en la banana, anduve en jet ski, nadé con tiburones. No, no, yo te voy a decir algo, Guito. Yo temo por tu digestión. Escucho. No quiero que te caiga mal este pescadito. Así que te digo, en un ratito nada más, en un ratito, vamos a mostrar esas imágenes no autorizadas de Hugo de Cuco. Ah, no autorizadas. No autorizadas. Sí. Hugo de Cuco paseando en banana sería de algún modo. Y claro, pero. A ver, claro, escuche una cosa, pero escuche una cosa, ustedes se piensan que yo trabajo todo el día, muchachos. No, y porque yo hago de todo el día, así como voy a correr, también subo en banana, también hago cosas, y hay cosas que los muchachos, sin que yo me dé cuenta, me graban, y después la pasan como quieren ustedes, pero bueno, no era la idea, Qué miedo. Mirá lo que es este plato terminado. Las mami se preguntaban, ¿qué hace Hugo de Cuco cuando no trabaja, cuando no come? Para que, y bueno, ya les vamos a ir mostrando algunas cosas. Alguna de ellas fue la banana, otra es correr. Ya otro día mostraremos, vamos a correr por los médanos. Hacemos un poco de todo. Pero yo les digo, tengo un hambre, no aguanto más, Diego. Dele para adelante. Tiene un nombre, esto se llama de alguna manera. Es corvina empanada con semillas de sésamo. Realmente no le hemos buscado mucho la vuelta al nombre porque es un plato que... Es el plato vivo en Argentina. A partir de hoy, vivo en Argentina, tiene su plato. Lo practicamos. Un detalle que quiero contarles y que lo estamos salteando muy importante es que Javier, junto con su gente, trabajan todos aquí, vienen a buscar los materiales, todo de la zona, todo bien regional. Exacto, esa es nuestra, digamos, nuestro lema hace ya 2 años. Trabajamos con la gente local, con los nuevos productores locales, trabajamos con los pescadores, con la gente que tiene huertas orgánicas, tratamos de hacer un tipo de cocina ecosostenible dentro de lo que es la costa atlántica y lo que nos brinda. Y realmente en estos últimos años ha crecido mucho en cuanto a emprendimientos y la gente nos está ayudando mucho, nos está acercando mucho a estos productos que son muy naturales, son frescos y no tienen mucho... Bueno, yo ya largué, Javi, ¿eh? No, ya largué. Campana de largada, mis amigos, dirán un relator. Está mandando un mensaje a la nación importantísimo. De Cuco, respete algo. De Cuco no tiene la manga bajo la manga. Tiene un tenedor bajo la manga. Ay, de Cuco. No lo podemos llevar, mira. Ahí va, es un dueto. Y mirá, mirá, Tamara. Tamara, mirá, lo ves, Tamara, ya dos. Tamara, ¿lo ves? Ahora no lo ves más, mirá. No, aparte les digo que se sienten todos los sabores, pero el cognac, fundamentalmente. Muy fundamentalmente. Bien. Mirá, vamos por otro más, Tamara, mirá. Ay, sí, hoy te envío. Yo me imagino, por ejemplo, en estos momentos de... Me imagino Santiago del Estero, a propósito de Santiago del Estero, esta es una zona, una región donde hay mucha gente de Santiago, de toda la provincia, que vienen, por ejemplo, hay muchos que han venido a pasar el verano, a trabajar el verano, pero se quedan, se quedan y se terminan quedando, como ellos. ¿Vos sos santiagueño? ¿De qué parte? De Termas de Río Hondo. De Termas de Río Hondo, bueno, hay un montón de santiagueños, pero le digo que hay muchos, muchos, en serio, y después les vamos a estar contando más historias. Le pero mire, yo me imagino Santiago del Estero, por ejemplo, ahora en Termas de Río Hondo, ahí al lado. Mirá lo que es esto, los santiagueños ¿Lo ven? ¡Ja, ja! Ahora no lo ven más. Mira, ahí va. No te
te escucha. No, no me escucha, no me escucha. Le iba a decir, le iba a decir a los santiagueños que este año que van así a marcar un poco de plato. Gracias a todos. Exactamente, gracias a todos. Miren la gente que se ha juntado. Ha venido mucho público. Ha venido el público. Bueno, nos vamos a quedar acá. Nos quedamos comiendo. Salud para todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Felices fiestas para todos. Esto apenas es el comienzo, muchachos. Esto es apenas es el comienzo. Nos vamos a quedar acá comiendo. ¿Qué se piensa? Que esto termina. Se apaga la cámara, pero esto sigue. Esto, mis amigos, es Vivo en Argentina. Para todo el país y para todo el mundo. Un placer. Gracias. Volvemos enseguida. Salud. De que Hugo sí. De Cuco se queda comiendo. Y después de comer, ¿qué le parece si bajamos la comida con un chuchuá? Ay, por favor, en un ratito. Yo estoy, ¿no? Vamos a un pequeño corte. Prepárense todos para bailar y cantar un piñón fijo en el próximo. Ya está acá en el living sentado. Pausa, ya venimos, dale. Un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Cuando descubrimos que un nuevo día se asoma por nuestras vidas como una flor al jardín. Como una mañana por la ventana.